Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy vamos con mi compra semanal. Mayormente ha sido toda la compra en Mercadona, quita algunas pinceladas como recoger un paquete en Amazon, coger la comida de Mía y en el campo. Quiero por un par de cosas que se me habían olvidado en Mercadona. Lo vemos ahora mismo. Antes que nada, como siempre, os invito que os podéis suscribir a este canal. Y bueno, solo me gusta enseñar los tickets. ¿Os acordáis del vídeo anterior de Mercadona que hice con la? Creo que va a haber como una diferencia entre este y el otro, como de 2 o 3 semanas. Bueno, creo que no me acuerdo lo que nos gastamos, pero para que veáis, pues ha pasado una semana. O sea, la semana pasada grabé vídeo y esta semana también. Para que veáis, que es que yo no me explico cómo es tanto. Es que está todo carísimo, carísimo. Bueno, le cogí la comida mía, ¿vale? Que la cojo en Kiwoko, vale 14,95. Y es esta de aquí. Se la suelo coger de salmón. No lleva bastante proteína, no lleva tanto almidones como otros más baratos. Sí que hay otros aún mejores, pero bueno, le va bien y ya está. Y se la cojo de salmón, ¿vale? Por el tema del pelo y tal. Bueno, pues esto es una de las cosas que hemos cogido. Luego he cogido, que me he pedido por Amazon, estas que son de la marca Imeda. Es una pastilla por la noche y otro para el día, para la premenopausia. Ayuda con el tema de los sofocos, la irritabilidad y todo ese tipo de cosas. A mí me van bien. Cuando a lo mejor no tengo de estas y tiro de las de Mercadona. No es lo mejor Mercadona, porque no es lo mejor, pero sí que lo he hecho alguna vez. Y esto pues tenéis que tener en cuenta que son... ¿Quiere pasar Sebas? Que son de cosas naturales. Entonces lo que quiere decir es que si un día estáis con sofocones, irritabilidad, porque os tomáis una pastilla, no os va a hacer nada. O sea, esto tiene que tener el organismo, tenéis que tener una continuidad diaria para que realmente haga efecto cuando lo necesites. Es que me está pasando el gato por la ventana. Vale, eso es una de las cosas que he recogido. Parece que os estoy vendiendo las pastillas. Y en el Alcampo, vale, hemos cogido, en el Alcampo han sido 16 euros, no tengo el ticket. Ha sido que se me había olvidado cogerme melatonina, pero me he comprado valeriana. Digo, pues voy cambiando. Estoy intentando dejarlo, ¿vale? Me acostumbré a tomarme toda la noche en melatonina. Entonces, ¿cuándo me la tomo? Cuando me noto que me cuesta más dormirme, ¿vale? Entonces, me he traído valeriana de esta marca, a ver qué tal va, la marca Vive. He cogido sal rosa, la marca Carmencita. Clara de huevos, que valen 2 euros y pico, lleva medio litro. Lo que Mercadona vale 2 euros y pico, lleva un litro. O sea, carísimas. Pero es que otras no vienen al campo. Y como me he acordado después, pues por no pasar otra vez, pues ya intento apañarme con estas. Así que, ahora sí que sí, vamos con Mercadona. Bueno, aquí lo tengo todo apegotonado, ¿vale? Y faltarían, que lo hemos dejado en el otro lado, 3 botellas de agua, 3 garrafas de agua grandes, 2 de Coca-Cola y una de cerveza sin gluten, ¿vale? Y el ticket son 158,41. Parezco las de 1, 2, 3, respondo otra vez. ¿Quién es de esta edad? ¿Se acuerdan de ese programa? Las que son de mi quinta. Vale, pues ese ha sido el eso. Vamos. Hamburguesas, me gusta tener siempre. Tengo algo congelado, pero digo, bueno, he hecho un paquete y así ya tengo más congeladas. O sea, las congelo y las voy sacando de dos en dos. De pollo, nos gusta mucho. Me gustan más las de pollo que las de pavo y pollo, no sé por qué. Pechuga congelada, 2 paquetes, gastamos un montón. Todas las semanas son varios paquetes. Hemos echado ese y este otro, ¿vale? Muslos congelados, estos, uno y otro. Antes os ponía los precios, luego me decís por comentarios, os gusta más con precios sin precios. Me lleva mal lío el tener que estar poniéndole los precios al tiempo, entonces por eso no los pongo, la verdad. Pero bueno, si os interesa, os lo voy poniendo. He echado un paquete de alas también, que las vamos a hacer después para cenar, ¿vale? Las quiero hacer así con quicos que he comprado. Los quiero moler y echársela por encima y el air fryer. Esa receta me la estoy inventando, veremos cómo sale. Alas, ¿vale? Nos las hemos traído frescas, porque las tenemos para ahora. Me he traído bolsitas de fresas. Estas las utilizo yo para hacerme la mermelada, que ya os dije en otro vídeo cómo la hago, la mermelada, en el vídeo anterior. Para por la mañana desayunar. Setas. Vamos a temporadas. Si temporadas que compramos todas las semanas setas, luego temporadas no compramos ninguna. Estas se las ponemos al arroz. Me gusta mucho el sabor que da. Sí que es una seta muy fuerte. O sea, hay que tener cuidado de no pasarte echando, porque da mucho sabor, lo que quiero decir. Doble docena de huevos. Y mañana, que creo que como sola con Adrián,
con mi hijo, digo, pensado, digo, pues mira, voy a hacer un solo mío de pavo para cada uno. Y también, esa va a ser la comida de mañana. Que hace tiempo que no. Además, lo voy a hacer con salsa a la pimienta. Hay unos sobrecitos que venden de salsa a la pimienta que las haces, lo echas por encima. Eso a la plancha y sale buenísimo. Bueno, queso batido. Me he traído este viaje uno. Tengo bastante en el frigorífico aún. Y Ignacio, que es un friki de los yogures, se ha echado dos paquetes. Estos que son 00 de sabores, se ha echado dos paquetes. Voy a quitar, que se me ha caído. Y está por aquí, el gato es capaz de ir a ver. Dos paquetes. Pavo. Hemos echado otros dos paquetes de pechuga de pavo, ¿vale? Esto toma mucho para la merienda. Y de lomo. De lomo he echado dos paquetes, creo. Sí, dos paquetitos de lomo. Uno y dos. Nos gusta este. El que es más, sí. Este es como más ibérico, más oscurito que el otro. El otro lleva mucho de este blanco, como más beta. Nos gusta más ese. Bueno, atún. Atún natural, este viaje me he echado tres paquetes porque voy a hacer más cenas de atún natural. Me tomo dos latas al día, o sea, en una comida. Y como Ignacio también va a comer, pues hemos echado tres paquetes, que están carísimos. Piña en su jugo y leche, ¿vale? Semi, no me he equivocado, sí. Semi. Más cositas. Esto es lo que os digo, que lo quiero moler ahora y ponérselo por encima de la sala. Se le fraye a ver cómo consigo hacer las crujientes. Voy a buscar alguna receta por ahí por Instagram, a ver si hay algo que me cuadre para hacerlas esta noche. Champiñones. Nos hemos traído dos paquetitos, porque a mí esto me hace el apaño muchísimo bien. Nos encanta el champiñón. Vale. Plátanos. Se ha hecho inocente una barbaridad. De plátano no me da cuenta, porque si no le gruño, pues es una bestialidad. Lo tengo con las dietas controladas, con las comidas controladas. Esto es eso. Seguimos. Pimientos y espinaca. La espinaca esta está buenísima en ensalada cruda. Además, si le echas un poquito de pimienta y limón, soy la friki del limón, como me dijo una hace poco por aquí, que risa que me dio, que me dijo que la friki del limón. O sea, he comprado limones otra vez. La semana pasada compré como dos o tres bolsas, creo. He cogido otras. No sé si cogió una o dos, no lo sé. Pero es que tengo uno en el frigorífico, no lo sé, ahora lo miro. Bueno, esto en ensalada está buenísimo. Si no, en tortilla, como queráis. A mí me hace esto el apaño muy bien. Está riquísimas estas. Y no tiene el amargor que tiene la lechuga o muchas lechugas. Estos pimientos, cuando coge el lote de estos pimientos es por este, por el amarillo, porque está de bueno, el sabor es como el rojo, pero más dulce aún, está buenísimo. Y nunca he visto para comprarlo solo, pues si no, compraría solo. Entonces, de viaje en vez de traer del italiano, he preferido estos. Tumaco, Sebas, me he traído el tumaco. Ya está bien, hombre. Ahora, tira. Entro, salgo, salgo, entro. Bueno, sigo. Y un pimiento rojo. Me he traído también. Limones. Vale, me he comportado. He traído un paquete. Porque es que tengo ahí otro de limones. Voy a pasar que se está peleando con el otro gato. Ya. Es que me queda otro paquete de limones. Está peleándose con el rubio. Otro paquete de limones. Y luego tengo también de estos naturales que su primo vive por la zona de Alicante. Y vive así también en el campo. Y el caso es que tiene limones. Y hace poco le trajo. Y tenemos esos. Buah, qué bueno. Esos son, vamos, ideales para el bizcocho y todo eso. Porque son súper gordos la corteza. Bueno, y el sabor. Nada que ver. Están buenísimos. Bueno, como me queda, he traído uno nada más. Ya hemos echado cebollas también, que no nos quedaba. Y ajos. ¿Por dónde están los ajos? Aquí. Ajos. He echado unos paquetitos de ajo que no nos quedan. Y con el tema de la verdura, hemos echado dos bandejitas estas de cogollos. ¿Vale? Esto es más innocente. Yo también como, pero es más, yo me tiro más por la espinaca. Y ya me he echado macarrones sin gluten, que la semana pasada no había nada en Mercadona. Y bueno, he tenido apaño para esta, pero no tenía macarrones sin gluten. Dos de olivas. La oliva está negra, sin hueso. Sí, la he cogido bien. No, mira, ahora no me doy cuenta si la he cogido con hueso o sin hueso. Normalmente nos gusta así, sin hueso. Y esta cuando te estás preparando la comida, con una cervecita. Y esta salsa. Esta salsa, lo mismo, nos gusta mucho. Y lleva muy poquito azúcar. Está muy bien. Lo veo un pijo, de verdad. Es muy baja en calorías, no lleva muchas calorías. Y de azúcares lleva muy poquito, ¿vale? Es dentro de lo que es una salsa, es de las más sanas que hay.
Si sea fitness, me refiero. Vinagre. Uy, con el E, hoy me da con el E. Vinagre de limpieza, ¿vale? Ah, esto es una novedad de Mercadona. No tengo ni idea cómo huele. Hace poco compré uno, como que es el formato, es como rosa o salmón. Y no me gustó. Me gustó y luego a la hora de más, me gusta más el otro que pone fresh. A ver este. Sebas. Ah, oh, sí. Sí, se nota que sí. Sí, es muy como colonia fresca. Sí que me gusta, a mí es que el olor de colonia fresca me encanta. Sí. Y luego me gusta yo, me gusta más, tengo comida fresca. Colonias frescas me gustan, sobre todo para el verano. Me gusta tenerlas y las utilizo. Pero sí que es verdad que para mi vida soy más fanática de estas así más tipo como de flores a perfumadas. ¿Existe eso o me lo he inventado, perfumadas? Pues esas. Me he traído un ambientador, ¿vale? Este de jazmín, simplemente digo, el jazmín o el tropical. Y Ignacio, dos ases, se ha echado. A ver, más cosas. Lejía, a mí me gusta mucho esta. Te evita las manchas, esta, que va en cápsulas. Y esta es la pasta de dientes que nosotros estamos gastando, la Signar. Chuches. Mira cómo me mira, mira cómo lo saben. Chuches, se han visto la bolsa. Que les encantan al perro y al gato. Queso mozzarella. ¿He comprado uno o he enseñado antes otra? Esta es la segunda, no lo sé ya. De este que no me quedaba, del de lonchas. Y mantequilla, de mantequilla las palomitas. Hemos echado de estas y de estas. Para hacerlas en microondas y para hacerlas en el cazo con aceite de oliva, ¿vale? Y luego me he cogido, que llevaba tiempo detrás. Bueno, ah, isotónica, que se me olvida. Isotónica, tres botellitas hemos echado. Qué olor que ha dejado el ambientador, me gusta mucho cómo huele. Pues es una novedad. Y su precio es el mismo, igual que todos, uno y pico valía. Llevaba tiempo detrás, pero no me lo quería comprar porque tengo polvos. Entonces quiero gastar lo que tengo porque me conozco. ¿Sabes qué voy a hacer? Me voy a lo nuevo. Entonces me he cogido estos que son de sol y estaba el oscuro y el claro. Entonces yo me cogí el oscuro porque pienso que si no me gusta, pues me echo menos. Pero para mi tono de piel y tal, yo me gusta sin marcar, contornear, ¿vale? Y ya me cogió la BB Cream, que yo utilizo la de Garnier. Y estaba en duda, la de Garnier que yo tengo es oscura, pero esta me la he echado y parece que la oscura no sé... que me va a dejar rostro, corte, como si fuera un maquillaje. Yo lo que a mí no me gusta. Entonces me he traído la clarita. Tienen la clara y la oscura. Me he traído esta, ¿vale? La... lleva factor de protección, la clarita. Así es que, bueno, pues con esto ya estaría todo. Y luego os enseño los colores de los polvos y todo eso en un blog. Así que, bueno, pues nada. Gracias por acompañarme un vídeo más y poner la cara. ¡Qué va! ¡Qué va!